Vamos a ver hoy un repaso de la peli del hombre que murió trabajando y resucitó para seguir trabajando. El sueño de tu jefe. ¿Te mola? ¿Se nos oye? No. Vale. ¿Y a mí se me ha oído entonces antes? Sí. Y ahora vamos a empezar, lo que pasa que no está encendida la cámara. ¿Por qué no está encendida la cámara? No tengo ni idea. Vamos a ver. A ver, hoy Windows ha dicho, es una peli antica. Y se ha reiniciado porque va en contra de su sistema. No se dice antica, se dice antigua. Anticapitalista, quería decir. Es que no sé, suena un poco... Ahí estamos con fondo... Vale. De una cámara. Sí, porque este no es el croma que debería ser. Nos está vendiendo una Panasonic de los años 80. Este es del Rebobine, porfa, please. Ay, qué bueno. Dice mi hijo, ¿cuántos premios le han dado a esa película? Ninguno. ¿Cómo que no le han dado ninguno? Con ese derroche de imaginación, ahí sí. Ahí estamos. Ay, con nuestro loguito de la OCP... O PCO, como se dijo aquí en España, por el, mira, estoy por poner aquí... La desinstalación de las siglas. Es que no me gusta que se vea un trozo de mueble. Tengo siempre... Soy una maniática. Solo para esto. ¿Solo? A ver, no vamos a sacar trapos sucios, ¿eh? No, que tengo que perder yo. Bueno, no sé. Yo nací imperfecta, pero me acepto tal cual como soy. Bueno, pues hoy, como anuncia el propio directo, vamos a hablar de esta película del 87, de Robocop. Gran clásico de los clásicos que vamos a iniciar con esta película. Una trilogía del fascismo y la violencia de su director, de Paul Verhoeven. Vamos a tocar hoy y en las próximas semanas esta cinta, Robocop, Desafío Total y Starship Troopers, que yo creo que, aparte de que merecen la pena ser tocadas, merecen la pena que se revisen, porque están muy bien, ya no solamente como película, sino como elemento de la ciencia ficción. Vamos a rever... Vamos a ver... Mientras tanto, vayamos hablando, voy a ir siguiendo, haciendo capturas de la película, porque no están todas las que son, ni son todas las que están. Bueno, como hemos dicho, la dirección es de Paul Verhoeven, sí, que venía directamente de su Holanda natal, de hacer Delicias Holandesas. Venía de hacer... Bueno, la última que había hecho había sido Los Señores del Acero. Era la justo la anterior a esta. Y no sé si había hecho algo más. El Cuarto Hombre. Bueno, El Cuarto Hombre, Vivir a Tope, Eric, Oficial de la Reina, Una Nueva Llamada Katie Tippel. Pero bueno, sus Delicias Turcas y Delicias Holandesas han sido lo más conocido de su etapa holandesa, amén de Los Señores del Acero, por supuesto. Claro. Y de ahí pues se vino directamente a Estados Unidos a hacer Robocop. Es muy interesante cómo llegó este guión a sus manos, pero ahora lo vemos, porque el guión, escrito por Edward Neumayer y Michael Miner, los cuales pues también son responsables de otras citas, como por ejemplo pues la Robocop de 2014, que bueno, ya hablaremos de ella, no os preocupéis. También está Starship Troopers, Anacondas, que no sé yo en qué estaba pensando este hombre en ese momento. Bueno, los videojuegos, porque están basados en sus personajes de Robocop o de los propios Starship Troopers. Pero bueno, básicamente de Edgar Neumayer, vamos, Robocop y Starship Troopers. Sí. Sí, porque el resto son referitos de estos personajes.
Michael Miner. Bueno, Michael Miner, ¿qué tenemos con Michael Miner? Pues básicamente lo mismo, Robocop, Robocop 2, que también es interesante hablar del guión de esta, pero ya lo haremos en su propio programa. Y de este, pues tres cuartas partes lo mismo. Robocop, 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 la historia del cortador de césped 2, que si ya la primera era mala, esta no te la puedes echar al hombro fácilmente, pero bueno. La película se estrenó en España el 15 de diciembre de 1987, con un presupuesto de... ¿Cuatro años de retraso? ¿Por qué? No es del 80 y... A lo mejor me he equivocado. No es del 87. Ah, vale. Estaba pensando en otra cosa. Vale. En el 83 lo que surgió fue el germen de la historia, que ahora lo comento, y me agrada mucho que me haya sacado a colación ese año. Pero bueno, con un presupuesto de 13 millones de dólares recaudó solo en cines, en todo el mundo, 53 millones y medio. Ahí es nada. A ver, que había un presupuesto de 13 millones, porque siempre hay que hablar con la recaudación, con lo que se invirtió. Claro. Si no, se carece de sentido. Y está muy bien. Es un éxito, un retorno espectacular. ¿Con qué películas competía en 1987? Bueno, pues competía la primera de la lista, Atracción Fatal. Que yo creo que esta fue la película que además dio inicio a estos thrillers eróticos que cogieron su punto álgido con Instinto Básico, sí, de Paul Verhoeven. Entonces, bueno, cierto, es así. Sí. Y bueno, pues ¿qué más tenemos? Beverly Hills Cop 2, o sea, pues, Super Detective Hollywood 2, que comparte protagonista con esta cinta, ya que Ronnie Cox, el villano de esta, es uno de los protagonistas de este super detective en Hollywood. Dirty Dancing, por supuesto. Que le encanta, a mí no. Yo es que soy muy rara. A mí me gusta mucho. Con las románticas. Sí, pero es que no es lo romántico lo que más mola de esa peli, ya, ¿sabes? Sí, bueno. Luego Tres hombres y un bebé, que está muy bien también, desde luego. Good Morning Vietnam, maravillosísima. Arma letal, espectacular. El secreto de mi éxito, también muy buena. Y sorprendentemente, bajando aquí a la parte baja de la lista, tenemos Depredador. A mí me gustó. Espectacular. Me que ya la traeremos por aquí en algún momento, no cabe duda. Hechizo de Luna, película rara, pero yo creo que muy apreciable. A mí me resulta agradable esta película. ¿Qué más tenemos? Los Intocables, la versión de Brian De Palma con Kevin Costner, peliculón. Y además, pues aparte de esto, tenemos 007 Alta Tensión, Adiós Muchachos, Aventuras en la Gran Ciudad de Chris Columbus, buenísima. El Bosque Animado de Cuerda. Hombre, El Bosque Animado, maravillosísima, El Bosque Animado. ¡Alto la bolsa, la vida, me caso en Soria! Tremendo. El Imperio del Sol, de Spielberg. Bueno, Posesión Infernal 2, también la tenemos. Y La Chaqueta Metálica, desde luego. Otra de cine patrio, La Estanquera de Vallecas y La Ley del Deseo. No podemos olvidarnos, desde luego, en un canal como este, que nos dedicamos a este tipo de cine, de La Princesa Prometida y Las Brujas de Eastwick, que también se... Sí, sí. También se estrenaron este año. Lorca, Muerte de un Poeta, por supuesto. Mal Gusto. Película que me encanta, pero que no creo que traiga este canal por... diversos motivos. Por lo que su propio título indica. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, Necromantic. Procedimiento Ilegal, buenísima, muy divertida. A ver, Racing Arizona, que yo creo que esta se llamó aquí en España Arizona Baby, creo. O sea, los hermanos Coen. Es muy curioso que un título en inglés lo traduzcan para ponerlo en inglés. Me llama poderosamente la atención, pero bueno. Sorgo Rojo de Zhang Yimou, Spaceballs. No puede. Superman 4. Bueno.
¿Qué más? Bueno, Perseguido, otra de Schwarzenegger, Wall Street de Oliver Stone. ¿Quién es esa chica? Aquella cosa que hizo Madonna. Madonna. Pero bueno. Y esta que nos ocupa hoy, Robocop. Robocop que, bueno, como comentábamos, 1983, aproximadamente, el Carl Neumayer estaba visitando el set de rodaje de otra cinta bastante, bastante interesante, como es Blade Runner. Y entonces, pues viendo los decorados, los coches y tal, dice, oye, pero ¿y todo esto de qué va? Dice, no, es de un policía que persigue robots y algo hizo clic en su cerebro, algo hizo clic, ¿eh? ¿Lo cualo? Es que si tienes un cerebro de ciencia ficción y te encuentras con otras cosas, tienes suficientes argumentos para reciclar en tu cabeza y darle una vuelta de A tuerca. ver, tampoco creo que sea tener un cerebro de ciencia ficción porque entonces tendríamos Tendría, sí, más más chicha. argumentos. Sí, este se quedó estancado en Robocop, Este, pero sí, a ver, una que... idea. A ver, a mí me parece una distopía y un A universo mí me parece suficiente genial. una idea brillante Sí. para una vida porque hay muchos que pasamos por la vida sin tener apenas una mala idea. Entonces... Sí, a mí, bueno, bueno, luego hablaremos porque te he contado, es que hablamos a veces antes A y veces, sí. no quiero adelantarme. Yo creo que es más interesante lo que hablamos en Ese es el secreto off de un the line matrimonio, en hablar a a veces, veces. claro. Bueno, nos centramos un poquito en Robocop. Como ya hemos dicho, bueno, pues es una película que está hecha por una productora, la Orion Pictures, la cual se había encargado de producir y estrenar unos cuantos años antes otra película bastante similar a esta, como era Terminator, con una persona que es la primera vez que nombramos hoy aquí, Arnold Schwarzenegger. Entonces, Orion había nacido con la idea de estrenar películas que no fueran blockbusters, que no fueran la leche, que no requiriesen una gran inversión, sin embargo, que tuvieran algo que contar, algo que decir. Con fondo, vaya, lo que falta ahora. ¿Qué es lo que pasó? Que después de estrenar Terminator vieron el color de los billetes y dijeron, pues lo mismo, lanzar peliculones no está de más. Efectivamente. Es que yo creo que cuando con Terminator y con Robocop, es que, ay, se me ha ido la idea. Que establecen, a ver, no se gastan, porque algo se gastan, porque están bien producidas, pero es que no aportas un cine vacío. Y hacer algo bueno que tenga resultados no quiere decir, una cosa es ir a por el resultado y otra cosa es que quieras hacer algo bueno y te dé un gran resultado. Que Sí. no es como ahora que dicen, pues vamos a hacerlo, siento, pero veo que hay muchas películas que son para hacer caja. Y nos quedamos sin fondo. Sí. Entonces, estas películas tienen fondo y resulta que hacen caja. Pues fenomenal. Mira, por ejemplo, Terminator había tenido un presupuesto de 6 millones y medio, Esta tiene el muy, doble. muy similar a esta. No, es un poquito más, Esta 13 millones. son 13 millones. Pues 6 millones Entonces, es el doble. el caso es que, por ejemplo, Good Morning Vietnam también tuvo un presupuesto que estrenada este mismo año de 13 millones de dólares. Y sin embargo, por ejemplo, nos vamos a Depredador. Bueno, ese tendría mucho más. Del 87, tampoco creo que tenga mucho más, ¿eh? Porque, a ver, estamos hablando que Pero los los años efectos que 80, tenían para esa época eran claro, pero estamos hablando de 15 millones, 2 15 años, millones. 2 millones. Es que claro, a ver. Es que estamos hablando de una época, ahora mismo estamos acostumbrados a un blockbuster como pueden ser, por ejemplo, Avatar, Los Vengadores, cosas de esas, que son 200 millones, 300 millones, Pero también es 400 la millones. inflación, que han pasado más de 20 años. Claro, pero es que una película de 20 millones en los años 80 era una barbaridad, era algo espectacular. O sea, ya una cinta de 10, 13 millones ya tenía una inversión Importante, claro. importante, potente. Aquí, desde luego, uno de los motivos de los gastos es principalmente el traje. El traje se llevó solo
cerca de $1 millón del presupuesto. Y sobre todo cuando hacen la cabeza, es como el ojo de Robocop. Hay detalles, sí, que suben mucho de presupuesto. No, no, pero la cabeza y todos los animatrónicos que tienen de Murphy haciendo... Porque hay un par de animatrónicos escondidos que son brutísimos, de lo bien hechos que están, que no son tan caros como la armadura que lleva puesta Peter Weller. Bueno, claro, porque tiene que dejarle moverse todo el tiempo y ser ágil, no pesar demasiado y que no... Pues mira, ya has dado en dos claves que no cumplieron. Ya, pero es que, a ver, tiene que... Pues no la cumplieron, pero no se nota. Porque se trabaja muy bien. Claro, de hecho, tardaron bastante en empezar a rodar con Peter Weller vestido de Robocop. Porque tenía que enmazarse, porque, ¿no? Porque él había estado trabajando pues unos movimientos corporales de robot para su interpretación del policía robótico. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que le cogen y le ponen el traje, que hace pesaba entre cerca de 15-20 kilos, una cosa así, era una barbaridad. Sí, era como ir con el petate en la mili. Pues se dio cuenta de que nada de lo que había hecho le servía. Había trabajado para nada. Y entonces, a partir de ese momento, lo que hizo Paul Verhoeven fue empezar a rodar todas las escenas que pudo en las cuales no participaba Robocop, para darle tiempo a que se entrenase con un profesor de mimo que se llamaba tucu Moni Yakim, el cual pues le enseñó a poder moverse con este traje. Una vez que ya empezaron a coger el ritmo, que empezaron a coger soltura, pues ya empezaron a trabajar con Peter Weller delante de la cámara vestido de Robocop. Cosa curiosa también, la primera escena que rodaron con Robocop fue esa escena en la que el sargento de policía le tira las llaves y Robocop las caza al vuelo. Que tuvieron que repetirla 700.000 veces. Porque los guantes de Robocop estaban hechos de goma espuma y las llaves rebotaban. Tenía que haberle metido un imán debajo y se ahorraban muchas tomas. Pero eso solo lo pienso yo. Es que hay que ser rápida. Claro, pero, a ver, se me acaba de ocurrir y me lo acabas de decir. Eso no lo sabía. Son cositas que pasan. ¿A quién tenemos en esta película? Bueno, pues tenemos a Peter Weller como Robocop, que aunque ya venía de trabajar en otras producciones, este es el papel que le lanzó el estrellato, por descontado. Aunque no se le vea la cara más que en dos ocasiones o algo así. Bueno, al principio. Bueno, algo y, más de dos, sí, pero sí. Pero sí que es un tanto curioso. También tenemos a Nancy Allen. La compañera. Su compañera Anne Lewis, la cual venía de... Me llama mucho la atención, bueno, cuenta, y te digo, porque a mí me parece que hay un primer giro de guión con esa mujer. Bien, bueno, Nancy Allen venía de haber hecho Carrie con Brian De Palma, o por ejemplo Vestida para Matar con... ¿cómo se llamaba? Con... Ah, sí, Brian De Palma. Bueno, el caso es que, como viene de esas películas, llega, sí, y cuando aparece por primera vez, es la tipa dura. Entonces, parece que va a tener un rol importante, pero en las primeras escenas, cuando aparece, le dice, venga, yo conduzco, y dice él, no, conduzco yo, tú eres mi compañera, o... Yo siempre conduzco cuando me asignan un nuevo compañero. Eso es, como, yo soy el protagonista y tú eres mi compañera, y parecía que iba a tener un rol más dominante, y se la quita de un plumazo... Y te quedas como diciendo... Y ella no dice nada. No estoy del todo de acuerdo contigo, porque el personaje de Luis es bastante bastante cañero. Pero es cañero, pero... Es muy importante. Pero como el protagonista es Peter Weller, pues yo creo que por necesidad de guión, porque sigue siendo cañero, aunque en el primer conflicto, cuando salen juntos y se cargan a Peter Weller... Sí. A ella también se la cargan de un plumazo. O sea, es muy dura,
pero luego la le dan pinceladas. La tiran de 2 metros y pico de altura. Yo creo que tiene derecho a quedarse inconsciente un rato. Sí, pero que es como, es la fuerte, pero no como Peter. ¿Sabes? Que lo ponen también como que está a la altura, pero es que el protagonista es Robocop. A ver, la peli se llama Robocop, entonces... Ya, pero ella podía haber luchado, por supuesto. Dice, no, no, tú eres mi compañero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo tu claro, compañera? Claro, pero es que ahí le estamos quitando historia a la historia. Efectivamente, porque entonces, que creo que es... Pero porque, después de ver ese carácter de cómo da una paliza a todo el mundo alrededor, que con unas palabras diga, oh, vale, y se someta, queda un poco raro. Claro, tú date cuenta que en... Bueno, queda un poco raro porque le hace un globito de chicle mientras se está metiendo en el coche y le mira como diciendo, se la escapullo, y se da la vuelta, pero con el movimiento así sornoso de gilipollas este. Sí. Que luego parece que lo han arreglado, que ya se llevan un poquito mejor, y cuando les dan el aviso, ella se mete directamente en el puesto del conductor. Ya. Ni pregunta ni leche, se coge y se mete. Sí. Por ejemplo, los que hayáis visto estas películas de Carrie, de Vestida para matar, en las que comentábamos que salía en Nancy Allen, pues en estas películas es famosa por su rizada melena rubia larga. Y aquí viene con el pelo corto. Con el pelo súper corto, que Paul Verhoeven le hizo cortarse el pelo cada vez más hasta que estuvo como a él le gustaba, para sobre todo desexualizar el personaje. A mí me gusta mucho y me parece sexy aún con el pelo corto. No, está muy guapa en este momento. Además estaba en el mejor momento de su carrera. Y vamos a ver. Porque, ¿qué más ha hecho tanto previa como post Nancy Allen? Vamos a ver. Así, cositas que haya podido hacer. Bueno, en Poltergeist 3 es verdad que aparecía, que salió un año después de este Robocop. En el experimento Filadelfia también salía, es verdad. Vamos a ver. Impacto, también otra peliculilla así y muy interesante. Bestia para matar, 1941, de Spielberg. También Locos por ellos. Locos por ellos. Esta era una de los Beatles, creo recordar. Que iban a un concierto de los Beatles o algo así. Sí. 1964, 6 adolescentes de Nueva York y se escapan para ver actuar a los Beatles. Sí. Y quieren conocerles. Exacto, que está dirigida por Robert Zemeckis. Y luego, bueno, pues después de Robocop, Robocop 2, Robocop 3, que en paz descanse. Los Patriotas. Los Patriotas, no tengo ni idea de qué es eso. Pero bueno, tenemos Más allá del límite, Desfiladero, Los chicos del maíz 666, El regreso de Isaac, Dios no, tiene pinta de buena. Fue para abajo, ¿no? Ley y orden, Circuit, sí, no es... Pero a bueno. Ver, según... Mira, Ley y orden tuvo un 8 y pico, pero bueno, es una serie. La serie. Pero es que va bajando la calificación de las pelis según avanza en el tiempo. Tal cual. No... Bueno, por lo menos tuvo trabajo, porque las mujeres empiezan en cuanto llegan a una edad de trabajar, no las quieren para nada. A Ronnie Cox, por ejemplo, pues le hemos visto no solamente en este Robocop, como comentábamos también en Super Detective en Hollywood 2, ha aparecido en episodios de Se ha escrito un crimen, de La hora de Alfred Hitchcock, Spencer Detective Privado, Enredos de Familia... bueno, la primera de Super Detective en Hollywood, por supuesto, porque él era el teniente Bogomil. En Taps, es verdad que aparecía Más allá del honor. Y por supuesto, momentazo, en Deliverance, que aquí en España se llamó Defensa. Peliculón, espectacularísimo. ¿Qué más ha tenido después? Bueno, pues Desafío Total. Mira, aquí le tenemos en La nueva generación, en 2 episodios de Star Trek. Boom, 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 boom. ¿Qué más tenemos así que sea interesante? En Dexter también aparecía. La serie de Men in Black, que es una serie
Es una serie de animación. Le puso ahí de la Tierra a la Luna. El libro es buenísimo. No he visto la... Yo tampoco. Habrá que echarle un ojo. El porque... libro es súper recomendado. Es uno de mis favoritos. Es una fricada, pero es que me encanta. No, hombre, está muy bien. De la Tierra a la Luna, maravilloso. Vamos a ver qué más tenemos. Killzone, Stargate SG-1, en la que aparecía de como vicepresidente en 11 episodios. Mujeres desesperadas. Mira, Dexter. Mira, también ha estado en Star Trek Prodigy en algún episodio. Dos. Sí, en Prodigy, lo que pasa es que solamente con la voz, porque Prodigy creo que era la de dibujos. ¿Puede ser? Sí. ¿O me estoy confundiendo? Sí. Sí, bueno, dibujo... Sí, es una animación... Realidad, claro. Sí. Como luego tenemos a Dan O'Herlihy como el viejo, a Curwood Smith como Clarence Boddicker... El malo. A Curwood Smith, que aquí hace de malo y te quedas con su cara porque es malo malísimo como un perro. El psicópata. O sea, aquí el hombre es otra cosa de Robocop. Es el hombre que se hace máquina... Pero los malos realmente se comportan como máquinas porque no tienen nada de humanidad. Claro. Entonces estás en el lado de Robocop porque se muestra humano. Es una crítica, yo creo, velada a la psicopatía a la que nos lleva el capitalismo, que utilizan a las personas como medios. Es lo que te decía, es que, a ver, al principio de todo, sí, empiezan con un telediario que dice, te decimos el mundo en 3 minutos. Sí. Entonces te van dando noticias muy diversas de grandes tragedias, uh-huh, de cosas cómicas, de se quedan sin gravedad, y el presidente va al espacio y se quedan sin gravedad durante unos minutos. Bueno, a ver, cosas cómicas, porque te lo están diciendo con un tonito un tanto interesante, pero ya, realmente... te están hablando, pues ha habido no sé cuántos muertos en el país tercermundista, sí, de no te sé dónde. Pero todo para que no puedas pensar entre medias. Yo creo que ahí hay una crítica velada porque te están diciendo que privatizan la sanidad. A ver, pero no solamente eso, es el hecho de coger y darte una noticia como esa de en el país tercermundista de no sé dónde ha muerto el presidente de no sé qué y porque hay revueltas y hay muertos, pero te lo están contando con un tonito que es como que o no le damos importancia o... Es que te da igual, lo dicen por acabar, vamos a acabar, en 3 minutos te cuentan las noticias... Pero no llegan al fondo de nada. Luego. Muchas gracias por seguirnos, a Cronu. Muchas gracias. Mira, eso es para ti. El tema es no solamente eso, sino que te están manipulando exactamente igual que manipulan hoy en día los medios. Es como lo que los hacen reels es dar. ¿Qué ponen ahora? Claro, son los reels, pero son reels, insisto, manipulados, pero manipulados desde el punto de vista de que te están diciendo exactamente cómo tienes que sentirte, cómo tienes que verlo, cómo tienes que entenderlo. A menos que empiecen a hablar, como hacen a continuación de este anuncio de, sí, del corazón de Yamaha, que es que además me encanta porque te empiezan a decir corazones Yamaha o Nitron, no sé qué, lo puedes pagar en cómodos plazos, te lo financiamos y además desgraban en tu declaración de Hacienda. Sí, sí. Y entonces de repente hay un momento en el que se da la vuelta y hace, y recuerde, nos preocupamos. ¿Te vas a preocupar de qué? Te están quitando el corazón y cambiándotelo. Entonces, es algo increíble. Además, todo el mundo ya sabemos por lo que hemos podido ver en las noticias, en esta información que nos va llegando de... Pero, perdona. Sí, ¿qué? Aquí hay un argumento muy bestia que lo vi repetido, sí, durante la pandemia. Porque aquí hablan de que hay gente en guerra y entonces dice, bueno, si no quieres morir en una guerra, que no vayas a la guerra. Sí. Era como lo de los sanitarios tienen que morir porque han elegido ser sanitarios. Hay una pandemia y tienen que morir. Claro, eso sin es como... pararse a pensar que nadie quiere ir a una guerra. Claro, pero eso es lo que dice Dick Jones, el personaje de Ronnie Cox, cuando están hablando de que Clarence Boddicker ha matado a otro policía que le ha identificado. Bueno, no le ha matado, le ha dejado herido gravemente.
Y entonces dicen, bueno, pues son cosas que ocurren, son cosas que pasan, son policías. Sí, quitar. Ya sabéis que el que no quiera morir, que no vaya a la guerra. Sí. Y se queda tan ancho. ¿Por qué? Porque ellos son la OCP. Estos de aquí, ellos son... totalmente inhumanos. Son la gran corporación. Y me vais a permitir, fuera de cachondeo, pero podemos equiparar a la OCP con todo lo que están cogiendo con una Disney actual. Porque Disney está absorbiendo todos los imperios y todos los todas las empresas que se encuentran a su alrededor, ya no solamente de respecto al entretenimiento, sino a todo lo que pueda soportar ese entretenimiento, que cada vez se va ampliando cada vez más, para poder... Se refiere a todo lo técnico, ¿no? Claro, pero no solamente técnico, sino también distribución, reproducción, emisión, todo. Sí, y, que eso es de lo que va a la película. Y poco a poco irá escalando, y una vez que se le acabe ese monopolio al cual quiere acceder, tendrá que irse expandiendo, como ha hecho la OCP, a otros niveles. Porque lo que podemos ver cuando aparece hablando Dick Jones en el Consejo de Administración de la OCP, vemos varias pantallas de televisión en las cuales nos muestran los negocios que tiene la OCP. Nos muestra espacio, militar, policías, tal. Entonces están accediendo a recursos que ya se exceden de lo que sería lo meramente empresarial, simplemente para monopolizar todos los recursos que la gente pueda tener a su alcance. Sí, yo me apunté, es que estoy intentando buscarlo, porque sí. Hay un momento en que sacan a un tío como que está loco, entre todas las cosas de la publicidad, sí, y dice una frase que es como... Sí, ese es Kiva Rosebaum, cuando están hablando de la huelga de la policía. Sí. Cuando dicen, esto va a ser el caos, tío, destrucción, Sí, pero empieza a hablar como que hay una conspiración y que ellos empiezan a hablar de unos sellos y los otros hablan como una persona totalmente alienada o uno de los del despertar, como dice la gente que se da cuenta que de pronto descubre algo y se vuelve como adepto a... Sí. Pero, espera... Yo creía que me lo había apuntado. Ah, no hay libertad porque no hay garantías. Nos encontramos solos. Y es que está hablando de que cuando las empresas monopolizan todo, no tienen un gobierno que les pare. Cuando las empresas están por encima de un gobierno, que esto es lo que hablamos tanto de libertad capitalismo, a mí me da igual que sea una empresa o que sea un Estado. Sí. Porque quien tenga todo el poder va a intentar hacer lo máximo con él. Y si es un psicópata, es que le va a dar igual. Va a quitarse a cualquiera que esté en medio en contra de sus fines, que le pueda entorpecer. Entonces, aquí está diciendo, ya los gobiernos no mandan, que es algo que pasa desde hace bastante tiempo en el mundo, sí, sino que mandan las grandes corporaciones... Y no le pueden parar los gobiernos a las empresas. Me parece que lo dice en la voz de un loco, pero que es un pensamiento bastante racional. Y también que como nos quedamos viendo la tele en actitudes un poco narcisistas, porque nos vemos a nosotros y el capitalismo nos separa, sí, al final, cuando nos damos cuenta, estamos solos, no estamos organizados. Bueno, los policías intentan organizar en huelgas y no les dejan y no pueden, aunque lo intentan. A ver, es que, claro, cuando ya huelga, es que ya acabas de dar en un detalle clave, que es los policías en huelga. Lógicamente, a nosotros nos hablan de huelga de la policía y nos estalla la cabeza, porque ¿cómo va a ponerse en huelga la policía? Pero es que la diferencia es que en España la policía, entre comillas, porque ya no es así, era algo público en el 84, la policía era algo público y no podíamos... En el 87, perdón. Sí. No podíamos imaginárnoslo, pero aquí es una empresa y hay un momento en que dicen, ya lo hemos hecho con las cárceles, con los hospitales, y ahora la policía. O sea, todo lo que era del orden público ha pasado al orden privado.
y eres una pieza, un eslabón de claro, un... Pero no digas que en el 87, porque a día de hoy la policía sigue siendo pública. No sí. Es un organismo privado. No, por ejemplo, como ha sucedido en Detroit, en la ciudad que nos muestra la película, que hace unos años se privatizó la policía de Detroit. Así que hay que decir que no toda la policía fue privatizada. No sé si continúa estando exactamente igual, pero para poder salvaguardar las arcas, en aquel momento hubo que privatizar la policía. Bueno, yo es que tengo una teoría de que en España se fomentó mucho la policía local para hacer contrapeso de poder frente al nacional. No nos desviamos. Bueno, porque es un tema muy largo. Ya sí. Veo que no, por ahí no. Vale. Porque esto es la película, que tiene relaciones con tal, sí, y las tocaremos, pero tampoco podemos tanto. Claro, pero si no, nos saldrían algunos comisarios que luego ves que han hecho trabajito. No, bueno, pero eso es otra historia. Por Que no tiene nada que ver con la policía local. Ya. Entonces, no. El caso. Porque, por ejemplo, una de las cosas, de las referencias que sí que tiene reconocidas la película por su propio director, por Paul Verhoeven, es el concepto mesiánico de Robocop. Sí. Él es el salvador de la ciudad, de Detroit en este caso, el cual tiene que morir para resucitar y de este modo salvarle a todo el mundo. De hecho, es tan sumamente poco sutil que al final de la película te muestra a Robocop andando por encima de las aguas. Sí. Cuando está ya acorralando a Boddicker, vale, que es un agua muy poco profunda y por eso puede andar por encima del agua. Vale, pero ahí está el detalle visual. Y Robocop, la verdad, el personaje de Robocop muere una vez, pero el que está dentro, su corazón, su cerebro, muere dos veces. No resucito una, resucito dos. ¿Cuándo? La primera, que le matan, y entonces nace Robocop, y luego al final, que está hecho polvo, al final de todo, que parecía sí, que iba a morir. No muere. Ya. Claro, entonces. Pero estaba, a ver, parecía que iba a morir, y de pronto no sé de dónde saca fuerzas. Y vuelve a la vida. Pero estaban los dos. Estaba pidiendo ayuda a su compañera. Y de repente ella dice: no puedo moverme. Y dice: pues lo hago yo. Pues entonces, ¿para qué pides ayuda? Es como una especie de resurrección para mí. Eso, a eso se le llama guión. Entonces, pero bueno, el tema. Murphy es un policía un tanto descarado, porque viene en plan chulito, es un hasp de los 80, el cual, bueno, pues en su primera salida, como tú comentabas, tiene un encontronazo con una panda de mafiosos, los cuales lo acribillan. Aquí empiezan las diferencias, porque en Estados Unidos, a ver, Paul Verhoeven venía de hacer Los Señores del Acero, venía a hacer Delicias Turcas Holandesas, como hemos dicho antes, y estaba acostumbrado a un tipo de cine holandés en el que no hay censura. Y aquí había sangre por un tubo, él y una trilla. Podía poner lo que le diera o diese la gana. Y de repente, sin embargo, se encuentra con que los americanos van a decir que su película es X, debido a la terrible violencia y sangre que destila. Y empiezan a recortan muchísima parte del metraje de la película para que puedan llegar a estrenarla, tanto que llegan a cabrear hasta el propio Verhoeven. Aquí en España hemos podido ver desde el principio, desde el 87, una versión muy cercana a lo que Verhoeven quería estrenar en Estados Unidos, aunque no llegaba a ser exactamente lo mismo, pero sí que era muy cercano a lo que él quería. Pero la versión americana sí. ¡Ey! Muchísimas gracias por seguirnos. Definitive Wiki. Wiki. Y perdón por mi pronunciación tan sumamente lamentable. Que no podemos, que no sé decirlo. Discúlpame, por favor, por haber
pronunciado tan terriblemente mal tu nickname. O puede ser Definitive Big. Definitive Big puede ser, Definitive Big puede ser. Bueno, si queréis contar algo, por cierto, claro, podéis intervenir. Cualquier apunte que tengáis, cualquier cosa que queráis añadir a esta película, a Robocop, por favor, comentadlo para que lo podamos hablar entre todos, sí. Claro. El tema, bueno, pues se encuentra el momento de la muerte de Murphy, el primer homicidio que vemos, es brutal. Terriblemente brutal e importante. Porque además, si recordáis los que lo vimos aquí en España... No es homicidio directo, porque primero le desmiembran para que sufra, para construir la personalidad psicopática del grupo, de todos los miembros del grupo y sobre todo del jefe, de los mafiosos, que luego veremos que se relaciona directamente con la corporación. Claro, ese es un punto muy interesante, porque no estaba previsto de primeras, pero ya lo comentamos enseguida. Vale, perdón. No, está bien. Sí. Pero no, lo que tú comentas es un asesinato, es un homicidio, pero al mismo tiempo es una ejecución. Y es porque, una tortura. Porque el tema es que, claro, empiezan a dispararle todos a la vez. Los que hayáis visto la película, insisto, aquí en España, veis que primero le vuelan la mano y luego empiezan a tirotearle salvajemente. En la versión extendida veréis que luego le arrancan el brazo de un escopetazo, le empiezan a acribillar de forma salvaje. Y ya dicen, bueno, pues le disparan, claro, la cabeza. Pero le han tenido ahí sufriendo. Es una tortura. Sí. Eso no salió... bueno, sale muy breve en la versión española. No, a ver, sale breve, pero... Pero sí, pero es sale duro. Mucho más que lo que vemos. A mí que me sorprende que lo viéramos de pequeños, porque yo creo que esto lo vimos siendo bastante jóvenes. Sí. Ya ves tú, tendríamos... Bueno, yo tendría unos 13, 14 años cuando la vi. Sí. Y yo 12, tú, o sea, 10, porque... 10, 12, sí, porque en el 87 tú tenías 11. Sí. Unos 12 años, más o menos. El caso, nos tienen que poner ese punto salvaje del homicidio para que el resurgimiento del policía robótico sea todavía muchísimo más impactante, todavía muchísimo más heroico. Vamos a, además, es a que ponerle ahí. También lo que hacen es una transición. Cuando muere, están poniendo como recuerdos de su vida. Y luego, inmediatamente después, cuando muere, tienen dos, algo que me parece muy curioso, tienes dos puntos de vista. Tienes el punto de vista de la persona que está siendo atendida como paciente, ¿sí?, para que empatices con él, y tienes el punto de vista del médico, pero a ras de cuerpo. O sea, que lo estás viendo, pero estás un poco más abajo que lo que estaría el médico, para ver todo lo que le están haciendo. Y de pronto, tienes la imagen... de paciente, de médico, igual que la que tendría el médico, pero con programadores que le están programando, sí. Ahora borrarle la memoria, ahora le... Bueno, esto me parece brutal, que dice, hemos conseguido que mantenga un brazo. Sí. Y le dicen, pues quítale el brazo, porque total, ya está muerto, no es humano, aunque conserva la parte humana, porque conserva el cerebro. Ojo, pero no solamente eso. Sino que le dicen, todavía podemos conservar un brazo. Dijimos que había, que le iba a ser una prótesis física total. Y dice, ¿podemos quitarle el brazo? Dice, firmó los papeles cuando ingresó al cuerpo. Es nuestro para hacer lo que nos dé la gana. Sí, sí, o es sea, como esa frase, si fuera un objeto. Esa frase total. Es tremenda, es terrible. Sí, sí, es renunciar a ti mismo como persona. No, y ya no es renunciar a ti mismo como persona, es que esa corporación te está viendo como un objeto. Sí, sí. No eres una persona, no es que tú renuncies, es que ellos te tratan como un objeto. Sí, es una banda de psicópatas dirigido por psicópatas, y es que lo están mostrando a cada escena de la película. Claro, pero por ejemplo, una cosa muy interesante es que ese grupo de médicos que llevan a Murphy es un equipo de médicos de un hospital cercano, el cual contrató Paul Verhoeven para darle mayor realismo a la escena, y todo el diálogo que van teniendo es improvisado, o sea, es lo que ellos harían en esa situación real, lo cual a mí me pareció muy, muy interesante. Y a mí verdad. Me parece brillante, sí. Y luego lo de los programadores, pues me gusta, porque es que sería así.
Y también tienes la visión de Robocop, como desde dentro, o sea, pasas de paciente a programado. Sí, pero a mí me parece muy bien lo de los programadores, pero porque normalmente en una película cualquiera, ese tipo de escena te enseñaría a la gente que está trabajando en el robot, cómo están ensamblándole un brazo, la mano, el no sé qué, pero aquí te ponen en el punto de vista de Murphy. Es que eso es lo que digo. Para que tú lo veas todo y en ningún momento vemos, salvo algún detalle, por ejemplo, cuando tienen un brazo enorme articulado que le va a dar la mano, no vemos absolutamente nada del robot, salvo esos pequeños flashes. Lo cual, a ver, estaba muy bien porque es ocultar al máximo posible. Para luego enseñártelo y el aspecto tener del robot. Lo que pasa que, con lo que nos contaba Paul Verhoeven, es que los propios directivos de marketing le iban a hacer la puñeta poniendo el robot, el traje, en el cartel de la película, y la sorpresa hacer puñetas, me da igual, ya. Porque además hay un momento que me parece absolutamente brillante, estéticamente hablando, en el punto de vista cinematográfico, cuando ya le van a presentar a la policía y se levanta, y tú tienes el punto de vista del robot que se levanta y empieza a andar. Y vas oyendo esos pasos, que además con un efecto de sonido brutísimo, que son pasos que pesan, que va haciendo ese... Y según va andando, y de repente por una televisión que está puesta en un ladito, ves la cabeza del Robocop, ¿qué pasa? Sí. Si estás atento en el cine o en el DVD, ahora lo veremos en el... en las fotografías. ¿Se ha ido el audio? No se ha ido. El caso es que nosotros no escuchamos. No nos escuchamos. Bueno, pero, ahora sí. Ahí le ha dado peor. Es que esto, no sé cómo. Ay, estos cables. Estos cables, madre mía. Bueno, entonces, todo eso que va destinado, porque luego lo siguiente que vemos es a Robocop pasando a través del vídeo esmerilado de la comisaría para que lo puedas ver, pero no del todo. Y hasta que no llega a su celda donde va a descansar, no sale entero. Le dice, si quieres descansar te puedes sentar. Menos mal que me he muerto y me ponéis a trabajar de nuevo. Esto no es vida. Esto ni es vida, ni quien se la pinte. No puedo comer nada más que potitos. Ya podía disfrutar de la vida tomándome un coñac o algo. No. Claro. Pero bueno, luego vemos lo que es la presentación en la OCP de la Némesis de Robocop. Bueno, Némesis robótica de Robocop. Porque tiene dos Némesis, la robótica y la humana. Sí. Entonces, la Némesis robótica es este robot RP-209. Sí. En inglés ED-209. No entiendo por qué en España se cambiaron las siglas, pero bueno, así fue. El cual durante su presentación acribilla brutalmente a uno de los asistentes. Sí, a uno de los del consejo de administración, que dices tú, pero ni encima es que llega el otro, el Ronnie Cox, y dice cosas que pasan. Ay, ¿cómo se llamaba? Se me ha ido. Dick Jones. Llega y dice, no, ha sido un accidente. ¿Cómo que un accidente? Sí, sí. Que además el propio viejo del OCP le dice, pero ¿cómo que un accidente? Pero espera, que dice, ¿cómo que un accidente? Nos va a costar 5 millones. O sea, que realmente tampoco le importa a la persona, sino está pensando en los 5 millones. No, a ver, aquí todas las personas del puesto de administración del OCP son a cual más hijo de su santa madre. Es como un compendio de quién es quién en la mierda humana. En InfoJobs decía, se busca psicópatas, que es lo que hacen las empresas actualmente. Pero muchas veces se busca psicópata para dirigir empresa de robótica. Sí, tal cual. Entonces, bueno, la escena en la que matan a Kinney, también en la versión extendida, es muchísimo más salvaje. En Estados Unidos igual la cortaron un montón porque a ver,
Verhoeven es brutal. Es brutal, es muy... Sí, no llega a la brutalidad del cine coreano, pero anda cerca. ¿Has visto Los señores del acero? No. Bien. Vale. Pero es que a lo mejor tendré que ver la versión extendida, ¿no? Porque seguro que la cortaron. No, porque esa es holandesa, entonces es de la etapa holandesa, aunque es una producción holandesa, española, italiana y no sé qué más, pero vamos, que... Sí, sí, que aquí hay tomate. Sí, 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 pero... sí. Tomate del gordo. De ketchup. Bueno. Mientras vemos esto... ¿Ellos lo están viendo o no? No. Ah, pues entonces... Mientras vemos esto, que están matando a Kinney en el Consejo de Administración, sí. Bob Morton, que está interpretado por Miguel Ferrer, se adelanta para dar un paso al frente por sorteando a Dick Jones y que tengan en cuenta a su proyecto de Robocop frente al de RP-209, sí. Para que... Bueno, pues él se pueda llevar los laureles de la gloria y... Sí, eso es una competición entre empresas por llevarse una licitación y realmente lo que hacen es, pues, sí, aquí está el paper del pliego, sí. Pues yo he hecho lo mismo, pero... Mejor y más barato. Estos inconvenientes que te acabas de cargar a un compi de consejo de administración. Claro, y aparte de salvaguardar a la vida de nadie, porque yo creo que lo que menos estaban pensando era en salvaguardar la vida de nadie. No, era en vender su pliego, o sea, vender su... vender su producto y, sí. Y sacarlo adelante. Lo que... Su proyecto. Lo que tienen... vamos a ver dónde está... Ah, aquí, vale. Lo que tiene que... A Dick Jones no le sienta muy bien que le haya sorteado y entonces, bueno, pues dice antes o después te vas a cagar. Sí. Cosa que consiguen hacer, cosa que le traen y... Bueno, ahora mismo lo comentamos. Mientras tanto, vamos a ir viendo cómo los propios compañeros de Robocop, bueno, más bien Luis... Se va coscando un poquito de qué va el tema. Porque hay un momento en el que están disparando en la galería de tiro, que es la primera vez que vemos el pedazo pistolón que tiene Robocop. Ahí le dan... Eso es algo freudiano. Esto es como cuando Elon Musk saca sus cohetes o... Sí, 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 sí. Es algo de... Porque, a ver, se supone que son todos policías, todos tendrían que tener las mismas armas. Pero no, a este le dan un calibre superior. Claro, a ver, el Robocop... Cosa que a mí, por ejemplo, me encanta el hecho de que se le abra el muslo para guardar ahí la pistola. Es el, como, es parte de mí. Tener ahí la pistolera me pareció un detalle buenísimo. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, los que veamos la película, daros cuenta de que es casi tan larga la pistola como su fémur. O sea que, telita con él, como tú dices, con el calibre. Una cosa que nos llama la atención en estas escenas es que, por ejemplo, este robot, el RP-209, está hecho con stop motion. Sí. Una técnica que, bueno, pues... Hemos hablado de ella, que es coger fotos y... Es... Sí, coger un muñeco, moverlo milímetros y hacerle un montón de fotos para que adquiera poco a poco movimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque está hecho de una forma bastante más pulida que otros stop motions un poco más antiguos, como el de Jason y los Argonautas, todavía canta un poquito al ojo. Pero a mí, personalmente, no me molesta lo más mínimo. A mí tampoco. Además, me parece gracioso porque tienen el detalle de que si se cae, se le mueve el dedito del pie. Sí, que hace... A mí ese movimiento me encanta. A mí también. Es que es como jocoso a la vez. Te quita un poco de hierro a toda la escena. Sí, pero es que es como... Yo como también lo veo como los espasmos que tendría un animal que se ha caído. Porque también... Sí, pero sin el dramatismo, porque es un robot y no, claro, no está vivo.
Sin embargo, por ejemplo, cuando el RP-209 va a atacar, tiene sonidos como rugidos de león, de pantera, Sí. así como muy. Además, es que la primera vez que sale, a todos se echan para atrás, les Sí. da miedo, es como, ¿qué es esto? Páralo, por favor. Además, creo que dicen que lo pare. Páralo porque se está acercando demasiado y no sabemos qué va a hacer. Se ve Claro. totalmente amenazante, mientras que Robocop, al tener un aspecto humanoide, pues Claro. parece Más amigable. sí. Y además, Sí. como tiene la boca de carne y hueso, porque, ojo al dato, le acribillan, pero la piel de la cara le queda perfecta, que podía haber saltado metralla, o sea, no es realista, No, pero. bueno, tiene cuando se quita el casco, tiene partes en el cráneo que están reconstruidas porque Sí. han entrado balas por ahí. O Claro, sea. pero lo que es la cara la tiene perfecta, que no tiene ni una cicatriz. Claro. Que una persona que se haya peleado una vez o dos puede tener la nariz rota. ¿Me explico? Sí, pero aquí lo que te están diciendo no es que se haya peleado, sino Ya que la ha matado en su. claro, le han acribillado. Entonces, Ya, pero. él está. La piel la ha quedado perfecta. Lo que tiene es las balas que le han impactado por aquí y de aquí para abajo, porque es hacia donde estaban apuntando Claro. los villanos de Yo es que turno. creo que tenía un factor de protección. No, hombre, La pero a cara que ver, le protegía espada de las balas. es totalmente lógico con el planteamiento de la escena. Sí, No sí. hay, no hay. Hay la. Pero a ver, le habían disparado en la frente. Claro, y tiene los agujeros. Pero sí. Bueno. Claro, También. cuando se quita el casco, tiene. De hecho, se ven como tapones de metal en la parte de la cabeza donde le han impactado. Lo que en esta película está intentando hacer la OCP es derruir la parte vieja de la ciudad, la parte dañada por el crimen de Detroit, Construir. para construir Delta City. Delta City va a ser el leitmotiv que va a mover las películas de Robocop en las siguientes entregas. O sea, va a ser como ese quiero y no puedo continuo que va a estar ahí siempre. ¿Por qué? Pues porque sí, no le demos más vueltas. Ambición, sí. El caso es, bueno, que para poder hacer esto que quieren del planteamiento de Delta City, tienen un grupo de A ver, es que estoy intentando capturar Una una imagen imagen, concreta ahora. sí. Y esa también podía ser, ¿no? Es que les perdona, es que no nos ha dado tiempo y estamos haciendo las capturas de las imágenes mientras Mientras estamos estamos hablando. contando esto. Por eso a veces se nos va un poquito el santo al cielo. Pero bueno, Pero, vamos a intentar hacerlo lo más. lo mejor posible. Eso, lo más mejor y lo menos dañino a los oídos posible. El caso. Bueno, una de las cosas que además le comenta Dick Jones a Clarence Boddicker luego más adelante. Todo esto significa que va a haber obreros. Los obreros significa juego, alcohol, prostitución. Todo eso que es en lo que él se está moviendo. Y lo que pues va a significar que su imperio criminal va no solamente a florecer, sino que se va a convertir en un imperio total. A mí me llama mucho la atención cuando están con todo eso, que constantemente aparecen escenas de un programa que es muy popular, Sí. donde salen dos mujeres súper codificadas y dice, Cosi terac cosifica. uy, ¿qué he dicho? Así. Codifica. Cosificadas, perdón. Y dice, te la compro por $1. O y dices, o sea, han llegado a tal punto de deshumanización que una persona puede valer $1. Y es parte más del engranaje, porque esto, los medios están todo el rato defendiendo y poniendo las bases de lo que va a ser ese futuro. Sí. Entonces, es un futuro donde la vida no vale más que $1, no vale un pimiento, lo que importa es el dinero, el sexo, las armas y
poco más, porque este hombre lo que quiere es crecer, es un ególatra narcisista. El caso es que esto que tú comentas viene, porque lo estoy buscando concretamente cómo se llama, porque viene de un relato de los años 50, creo que es del 51 o 52 aproximadamente, que se llamaba, vamos a ver, lo tengo por aquí. ¿Por qué no das control F 1950? Sí. No. Aquí está. Lo compro por 25 centavos. Lo compraría por 25 centavos, era la frase distintiva de este cuento. Cuento, sí, de esta historia corta de Cyril M. Komluth, que se llama The Merchant Morons. No lo he encontrado en castellano, este relato. Entonces, lo utilizaban esto de lo compraría por 25 centavos como esa frase, indicando que es algo que no vale prácticamente nada. Pero, y se adapta en esta película como lo compraría por un dólar, haciendo doble juego. El primero, referencia a un relato clásico de la ciencia ficción. Que se va sobre la guerra, etcétera, como... No, no, no lo sé, no lo he leído. Por lo que he leído yo ahora, dice... que presenta una visión clínica... Igualmente cívica del futuro, excesivamente comercializado e insensible a la violencia y a la guerra. Pues eso, lo mismo, lo que acabo de decir, pero documentado. Entonces, claro, pero es que no me atrevo a hablar mucho de ese relato porque... No, yo no me lo he leído. Igual no. Que otras veces sí que lo he encontrado y me lo he leído, en este caso no he podido encontrarlo. El tema es que, bueno, pues hacen referencia a este cuento y aparte hacen referencia a... pues el poco valor que se le da en determinadas circunstancias a cualquier cosa, a cualquier ámbito. También es una crítica feroz hacia dónde se dirigía la telebasura. Sí. Porque tú date cuenta que sale el otro con una tarta que siempre acaba en los pechos de alguna rubia que anda cerca y la gente se pone a verlo y hace... Sí, además es un... Y partiéndose de risa. Es una película en la que se ríen un montón, pero de cosas que realmente no son divertidas. ¿Qué? Es, ¡buah! Pruebo este arma y estalla un coche. ¡Ja, ja, ja! Pues la pruebo yo y destrozo un supermercado. ¡Ja, ja, ja! Pero ahí, por ejemplo, sí que se puede entender porque son villanos, la destrucción gusta. Entonces, todos los que ven la tele viendo esas imágenes degradantes se están partiendo de risa. Realmente es una tontería que no es graciosa, pero a ellos les... Claro, pero es a lo que te voy, que eso es esa crítica feroz a la telebasura que hoy en día ya la hemos superado. Sí. O sea, es que ese nivel ahora lo tenemos más bajo todavía. O sea, hemos llegado a niveles que están por debajo de lo que nos criticaba aquí Paul Verhoeven. De hecho... Cuando Nancy Allen, cuando Luis, llegó el primer día de grabación, Verhoeven estaba grabando ese gag, ese sketch. Y claro, la muchacha que vio eso, dijo, Dios santo, ¿dónde me he metido? Normal, porque nadie querría estar ahí. Y dice, para eso me corto el pelo tantas veces. Y claro, bueno, pues luego vio que... Le explicaron lo que era y tal, y dijo, bueno, vale, ¿no venga. ¿No se había leído el guión? A ver, se habría leído las partes que a ella le tocaban, porque normalmente esto es lo que hacen para ahorrar papeles, mandarte lo que te toca, o incluso muchas veces únicamente te mandan la escaleta de lo que tienes que rodar en el día. Entonces ahí... Ay, yo no sabía cómo funciona. Es que él ha estudiado esto. Es que depende mucho del estatus, de si eres estrella o no, de... Si al director o al guionista le importa tres bledos que tengas toda la información de la peli. O sea, es que depende. No le pueden hacer a Spider-Man. No. Le entiendo. De hecho, nunca le dan el guión entero. Normal. Y le llevan a grabar escenas diciendo que es otra cosa. En la escena de la muerte de Iron Man en Avengers, le dijeron que era una boda. Normal.
De hecho, si os fijáis y veis Avengers Endgame, en la escena del entierro de Iron Man, está todo el mundo súper serio, menos el que está sonriendo porque se cree que está en una boda. Mira, Tontería, pero muy bueno, muy bueno. esto es lo que decías tú, el de Kibar Sí. Hablar Rosenberg. desempleado. Sí. Excepto que no hay libertad porque no hay garantías. Nos encontraremos solos. Será la ley de la selva. ¿No ves? Es como el que piensa no tiene un lugar en la sociedad. Claro. Y es que es así. No, no, totalmente. Lo que nos vamos a encontrar con estos personajes es que además es un giro de la historia porque en un principio el villano de la cinta iba a ser únicamente Clarence Boddicker, que iba a ser Sí. el mafioso que se encarga de ponerle las cosas difíciles al robot, Es al que es policía. buenísimo. Que desde luego es un tío que venía de hacer la serie de aquellos maravillosos 70, en la cual le hacía de padre de familia súper guay Sí, y y le ves así. tranquilo, simpático. También los que somos un poco más mayores le recordamos de Falcon Crest, en la que hacía de padre de Chase, el protagonista de la serie, en la cual pues tampoco es que fuera precisamente un gran villano. Y de hecho la audición que hizo, la hizo para ser Dick Jones. Lo que pasa que Paul Verhoeven, que él por su origen tenía esas cosas muy dentro, decía que es que con ese aspecto y si le pusiera gafas, se parecía a Heimlich. Sí, de... Sí. Dime. A ver, espérate. Un nazi, vaya, ¿no? Sí, claro. Es que creo que sé quién es y sí que lo has dicho bien. Aquí está. Heinrich Heinrich Himmler. Himmler. Sí, Es que sí. se parecía a Heinrich Himmler. Es que sí se parece a él. Y que le quería como Boddicker. Es que sí que se parece, ¿eh? Sí que se tira un aire. De hecho, a pesar de que Kurt Smith es un tío grandullón, no quería basar la maldad o el poder de su personaje en su poderío físico, Ya. sino que pues utilizó determinado tipo de gafas para el personaje y un atuendo muy concreto para hacer ver que era una persona inteligente y que su mayor poder y por lo que había que temerle era por lo que tenía entre las orejas. Claro, Que pero su inteligencia era peor que su sadismo. sí, es un psicópata integrado, Sí. realmente. Entonces, si hay que matar, se hace, pero sus fines son otros. Él va a otra cosa, pero si hay que matar para llegar a lo que va, pues no le importa. No es que su fin sea matar, pero no deja Efectivamente. de ser un psicópata. Que también se me había olvidado decirlo al principio, ahora que estamos hablando, que Kurt Wood audicionó para otro personaje y tal. Peter Weller no era el primer candidato para interpretar a Robocop. Como cualquier buena película de pasada la mitad de los 80, la primera persona en la que se presentó, en la que se pensó para el personaje de Robocop es alguien que hoy no hemos nombrado en absoluto. Es Arnold Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. El tema es que, claro, cuando empezaron a ver el tema del traje y tal, dijeron, a ver, Esa si cabeza no cabe ahí. dice, si para un tío normal el traje tiene que ser así, de para este pedazo de pavalomo Sí, va a sí. parecer un tanque. O sea, Esa almendra sería demasiado. le va a hablar de tú a tú al Ed 209. O sea, Sí. entonces, claro, empezaron a buscar a otros. Otros A actores. otros actores que pudieran dar el pego. Uno de los que más. Vamos a ver. Uno de los que más se nombraron, que pudo haber sido y no fue. A ver, que no recuerdo el nombre. Permitidme que lo encuentre y os lo digo. No tardó nada. Es Michael Ironside. Michael Ironside, que lo recordamos, por ejemplo, de Starship Troopers, de Desafío Total, de V, Sí.
Y lo que pasa que también es un tío que mide 1,90 m, no está fofo, es un tío que está muy fuerte. Y entonces pues también les daba un poquito de palo el meterle dentro del traje. El caso es que bueno, pues llegaron a este hombre, a Peter Weller, y se quedó con el papel, afortunadamente para él y para nosotros. Yo de él destacaría, aparte de esta película de Robocop, destacaría no solamente la que hizo para no hacer Robocop 3, que se llamaba El almuerzo desnudo, y otra que era Screamers, que no recuerdo cómo se tradujo aquí. Asesinos cibernéticos, creo que se llamó. Sí, nada que ver con una cosa con la otra. Que estaba también basado en un relato de Philip K. Dick, muy buena. Philip K. Dick es muy bueno. Claro. El tema, en el momento en el que retomo lo que había dicho anteriormente de Clarence Boddicker, en el momento en el que vieron que Clarence Boddicker como villano era bastante fuerte, bastante potente, pero que les faltaba un golpe de efecto, decidieron meter también a Dick Jones como villano de la cinta, y vieron que en esa reescritura del guión, la propia historia sola les llevaba a que estos dos personajes colaborasen juntos. Sí. Para poder hacer campar a sus anchas por la nueva Delta City. Claro, es una colaboración interesada, sí, de dos narcisistas que quieren cada uno ser el que más, pero se necesitan y cooperan uno con otro para luego, no sale aquí, pero si llegaran más adelante se eliminarían para ser el jefe supremo. Efectivamente, desde luego en el caso de haber triunfado, de haber podido eliminar a Murphy, antes o después habrían chocado y se habrían anulado el uno al otro. Sí, no cabe duda. Hubiera sido interesante campañas de desprestigio en la televisión, no sé qué. Hubiera sido interesante que continuara. Pero bueno, la historia fue por otros derroteros. Hay una cosa de la película que me llama mucho la atención. Porque, bueno, no, aunque siempre hablamos de Paul Verhoeven en términos de ha ideado esto, lo otro, pero claro, esto primeramente viene de la mente de Edgar Neumayer, que es el guionista, aunque luego pues Verhoeven le pueda dar su toque, o le pueda dar su visión, o le pueda dar su enfoque, pero la base desde luego viene siempre del guion. Los anuncios que van saliendo a lo largo de la película, que, como hemos hablado del de los corazones Yamaha que aparecen al principio, pero luego sale otro que no me llama menos la atención, que también es muy interesante, que es la familia jugando un juego de mesa, pero está de Pakistán, está a las puertas de mi frontera, acabas de declararme la guerra, se acabó el apoyo, amigo, no sé qué, y entonces apretan un botón y como si explotara en una especie de holograma, sí, una bomba nuclear. Y entonces el juego se llamaba Desafío Nuclear, que era Nukem, sí. Que dices tú, pero madre mía, qué clase de juegos tiene esta gente. Y ahora mismo tenemos el Call of Duty Online, tenemos el ¿cómo se llama? Sí, pero el Call of Duty se matan entre soldados. En Nukem muere toda la persona. Nukem. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es coger y aniquilar a unos, a otros y son los otros. Es tú contra ellos y puede ser tu padre, puede ser tu amigo, puede ser un compañero del colegio, una persona que no conoces de nada, pero el objetivo es aniquilar. Sí. Entonces, realmente cuando nos ponemos en esa tesitura, dices, es que la película ha sobrepasado cualquier tipo de expectativa que pudiéramos tener. De hecho, yo creo que todas las predicciones que hace la cinta sobre futuros distópicos y lamentables, yo creo que lo hemos alcanzado de sobra. Sí, de hecho, hablábamos antes de un proyecto que se llamaba Transit, que salió en 1960, sí,
Porque aquí van siguiendo a Robocop con un GPS. El primer intento de GPS fue en 1960 con un proyecto que se llamaba Transit, que era un satélite que iba siguiendo. Pero hasta 1993, realmente GPS, que nació en 1900. Esperen, a ver en qué año nació. En el 73. El proyecto GPS nació en 1973, pero hasta 1993. No tuvieron 24 satélites rodeando el mundo para poder triangular y decir exactamente dónde estaban las personas. Y esto está justo en medio. Entonces, yo no sé si es que se basaría en algo que hubiera leído o oído, pero realmente están utilizando GPS, porque, a ver, en 1993 salió el GPS, pero de uso militar. Luego, 3 años más tarde, empezaría a ser de uso civil. Con lo cual, esto es del 87, es bastante posterior. Y es como, pues, mira, ciencia ficción que se hace realidad. Claro, pero si te das cuenta, aquí yo lo entiendo, ¿vale? Como no solamente como un dispositivo de geolocalización, un GPS, sino que es el propio robot que tiene como una baliza de seguimiento. Sí, para que poder. Lo cual hace que no sea ni tan inverosímil como es que sé dónde estás, ni tampoco pensar que tienen información clasificada que no está al alcance de cualquier usuario. A ver, no se meten en eso, claro. pero para estar muy lejos necesitas bastante. Claro, pero por ejemplo ellos. Sí, que podía ser simplemente una emisión de radio. Claro, lo que ellos dicen en la película es que el propio Robocop emite su posición por radio y él la recibe por ese aparato. Pero tener una posición necesitas 3 puntos. No hace falta. Él tiene su posición. Él ya lanza su posicionamiento. Obviamente, eso es algo que ahora mismo. O sea, que. Sí, que lo lanza, que no es que lo. Claro, no está triangulado por ningún satélite, no está buscado, sino que él. Marca su propia posición, lo cual hace que sea coherente con la fecha de la película, que nos haga pensar que el guionista tiene información clasificada a la que no podría tener acceso, o que se están inventando cualquier historia, pero claro. Sino que con los datos, con los detalles que se tienen en ese momento, imaginan lo que se podría llegar a hacer. Y encaja perfectamente en el guión y es totalmente verosímil, es buenísimo. Y en eso se basa precisamente la ciencia ficción, en lo que tienes hoy, ampliándolo para intentar hacerlo más futurista, pero con la base que tienes a día de hoy. Sí, para hacer un futuro, sí, viendo las tendencias a las que va la tecnología y la sociedad. Claro. Eso es la definición de ciencia ficción. Que es lo que hacen por aquí. Sí que indicar el hacer un poquito de mención al traje. Vamos a hablar un poquitín del traje, porque es una creación. Voy a buscarle porque no puedo recordar todas las peliculazas que ha hecho este hombre. Es Rob Bottin. Un super maquillador. Que también tiene narices. Que el creador del traje de Robocop se llama Robotín. ¿Robotín? Pues no lo había pensado. Al cual, bueno, pues le tenemos, mira, en Exploradores, en bueno. Legend, La Cosa, en Los Límites de la Realidad, Aullidos, El Chip Prodigioso. Las Brujas de Eastwick. En Las Brujas de Eastwick. Hombre, si queréis también tenemos cosita, bueno, en La Niebla, Piraña. Es verdad que fue una de las primeras, Piraña, cosas un poquito más más así, Seven, yo creo que todos recordamos al gordo que estaba, sí, ahogándose en la sopa, y a la pereza, el que estaba autofagocitándose en la cama. ¿No se oye? ¿Nos oirán? Sí. El tema es que
no hace bien contacto esto, pero mira, lo vale, ves como... Vale, sí, sí. Bueno, en Instinto Básico también apareció Miedo y Asco en Las Vegas, maravillosa, El Club de la Lucha... Y Un Juego de Tronos. Y lo último que ha hecho, bueno, pues de momento Juego de Tronos. Lo que pasa que tanto este como Stan Winston, pues teniendo en cuenta que los maquillajes hoy en día ya no se estilan tanto, han decidido colgar las herramientas y jubilarse prematuramente. Prematuramente, a mi entender. Habrá gente que piense que están bien jubilados, pero yo personalmente... Gente como esta, con una calidad pasmosa, yo creo que nunca faltan. Efectivamente. Y tú es que eres amigo de los efectos prácticos. Yo sí, siempre. Este hombre, pues consigue a través del maquillaje, mira, por ejemplo. Claro. El hombre que se derrite de Robocop es un ejemplo claro y gráfico de. Y ese hombre que se derrite aquí también. Claro, el hombre que se derrite de Robocop. Digo, de Robocop, digo, vale, estaba pensando en otra peli, en otro... Ay, no me acuerdo. Sí, bueno, sí. Perdón. Entonces, bueno, lo que comentamos, Robocop va siguiendo su arco. En una de las dudas que tenía Peter Paul Verhoeven a la hora de ir a estrenar la película... Dado que muestran a la policía de una forma un tanto especial, tenía miedo que no estuviera bien recibida por parte de las fuerzas del orden esta película. Pero, a ver, yo no tendría ese miedo, porque como les están intentando privatizar, es una situación atípica y amenazante para la policía, con lo cual no están reflejando la realidad del momento. Claro, pero... Ahora sí, en un estado de Estados Unidos. Claro, pero tú date cuenta que hay un momento en el que los SWAT se reúnen para acribillar a Robocop, que es un policía de los suyos, sí. No miran nada más que las órdenes que han recibido del OCP, entonces... Claro, les muestra que sí, que están hasta arriba, que es una imagen. La primera mitad de la película que recibimos de la policía es muy amable, pero después, salvo el sargento Luis y dos o tres pinceladas más, el resto es como que muy partidista, muy sí. Pasando de todo, muy tal. De hecho, hay una doble moral, no sé si me la ha apuntado, las frases que le dicen a Robocop que tiene que mantener... No me lo he apuntado. Pero a Robocop le dice que lo primero es los seres humanos. ¿Tú te lo has apuntado? Las tres directrices las tengo por aquí. Espera. Una es defender a los civiles. Sí. El otro, respetar la ley. Y había otra. Que, por cierto, todas esas frasecitas que sí. Aparecen en los textos verdes desde el punto de vista de Robocop, ese texto, estos efectos... Se hicieron con una Commodore Amiga. Sí. Que bueno, digo yo que era una amiga del productor. Sí. Bueno, seguramente. Que, y luego cuando está el comité de dirección, dice que sus tres motivaciones son el coraje, la fuerza y la convicción, que con eso llegan a todas partes. Uh-huh. O sea, no tienen nada más que mostrar su fuerza. Y es ahí una doble moral, porque exigen a los otros cierta ética, pero ellos no tienen ninguna. Claro. Oh, yeah. Muchas gracias por unirte, Delicator. Uno es definitivo, otro delicator. Hello, sorry for bothering you. I want to offer promotion for the channel viewers. Follow the prices. Bueno, tenemos. Spam. Creo que tenemos un poquito de spam, así que. Bueno. Vamos a. Bueno, tampoco queremos ser famosos. Nosotros estamos compartiendo y nos gustaría que compartiera lo que piensa la gente. Hola. Delicator está vetado. Y además, Delicator tiene el honor de ser la primera persona vetada en este canal. Por hacer spam. Además, es que está haciendo justo lo que esto es un robot que viene a venderlo. Bueno. Tiene narices la cosa. caso es que. Mira, reserva hecha. Bueno, pues. Servir al ciudadano, proteger al inocente y defender la ley. Sí. Y no puede
luego tiene en otro de los tiene otra cuarta orden, que es hasta que le dice de directiva 4 clasificada, que se ve al final cuando le dice estás despedido porque no puede atentar contra nadie de la organización. Claro, esto lo dice luego más adelante Dick Jones cuando va a detenerle, porque bueno, esto guarda relación con lo que yo estaba comentando antes de que saltáramos a este punto. Como Verhoeven tenía miedo de que la policía dijera que tal cual, hicieron un pase promocional para policías y miembros y familiares de policías, en los cuales les gustó muchísimo la película, y en concreto la escena en la cual coge a Clarence Boddicker y mientras le va leyendo sus derechos mirando, lo va tirando a través de cristaleras. Ahí los policías se pusieron como locos, les encantó. Justo en ese momento Clarence Boddicker le dice que él trabaja para Dick Jones, que es el vicepresidente de la OCP. Entonces, claro, Robocop, como buen robot y como buen policía, lo que hace es ir directamente hacia Dick Jones para detenerle. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que tiene la directiva 4, que no sabe lo que es, porque aparece como clasificada, oculta. Y en el momento que llega, pues Dick Jones, con toda su pachorra, le dice, bueno, pues venga, deténme, deténme, que me quedo aquí, deténme, bu, 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 bu. Y claro, en el momento que intenta detener, pues aparece la directiva 4, que interfiere en su programación, y le dice que es su seguro de vida, que una pequeña contribución, dice, a su perfil psicológico, la cual no puede arrestar ni dañar a ningún miembro directivo de la OCP. Entonces, claro, él no se pone a sí mismo, pero dice ningún miembro directivo de la OCP. Así, abarcando a todo el mundo, él también está protegido. En ese momento, pues lo que estamos viendo es eso, que incluso es un tío súper, súper, súper inteligente, porque hasta lo que le viene a él en contra, que va en contra de sus ética, de su beneficio personal, lo revierte para que le pueda beneficiar de algún modo. Es decir, tú no vas a dar de paso a mis RP-209, pero yo voy a hacer que tu Robocop, cuando descubra todo lo que hay, todo el pastel que he montado, no venga por mí. De este modo, pues estamos todos protegidos. Sí que decir que, bueno, lo que no hemos comentado, que como Dick Jones está súper cabreado con Bob Morton, lo que hace es mandarle a Clarence Boddicker para que le deje una granada encima de la mesa y se lo cepille bien cepillado. Ahí es lo que va. Claro, luego tenemos la última escena, el final, cuando van a esta fábrica abandonada para hacer la pelea final. Que esa fábrica abandonada además es uno de los motivos de hacer la película, no solamente en Detroit, sino de todo ese ambiente sórdido, lúgubre, deprimente, que tiene, porque en esta segunda mitad de los 80, según estaba contando el propio Neumayer, proliferaban las fábricas vacías en Detroit. Detroit es la principal ciudad del automóvil en Estados Unidos. Entonces, durante el boom de los coches, empezaron a construir fábricas como si no hubiese mañana, pero luego General Motors fue vencida por la industria japonesa, por el Kanban y todo eso. General Motors todavía está ahí dando guerrilla, ya, sí, pero fue un cambio en la industria y hubo mucho paro, hubo reportes. Claro, efectivamente, hubo muchísimos paros, fábricas abandonadas, que es precisamente lo que comentan aquí, que es donde se reunían los delincuentes para hacer sus reuniones y para mantener su llamémoslo X. Bueno, lo que la parte que estamos viendo ahora, la primera salida de Robocop a la calle, es brutísima, porque además tenemos que tener en cuenta que todo lo que estamos hablando es una película que dura apenas poco más de hora y media. O sea, la versión hiper extendida dura 1 hora y 43 minutos. Quiere decir, todo lo que hemos hablado, la muerte de Murphy a manos de la banda de Boddicker,
o el asesinato de Kinney a manos de RP-209 pasan apenas los 10 minutos de película. Es decir, es una película que va a todo trapo, no te deja un segundo de respiro. Mira, es que estaba mirando un dato. Dime. Es que me sonaba que era así. Hay un libro de James Womack y Danette Jones que se llama La máquina que cambió el mundo y trata sobre cómo Toyota derrotó a General Motors, y es justo en esos años, a finales de los 80. Entonces encaja perfectamente. Es un libro muy bueno. Es cómo se hace el Kanban, cómo se diseña los coches como si fueran Legos. Es una forma de pensar la industria automovilística totalmente diferente, porque lo cogen como si fueran Legos, sí, entonces no. Puedes coger una parte de un coche y ponerse la otra y hacer varios modelos de coche. Y fue, pues, con inteligencia derrotaron. Por eso había tantas fábricas vacías. Perdón. El tema. Lo que estábamos diciendo es una película que va absolutamente atropellada. O sea, no atropellada, va deprisa, pero fluida completamente. No tienes momentos de respiro, de liberación, porque incluso hay una parte que en un principio en el guión iban a haberla hecho de otro modo, porque en el guión estaba previsto que Murphy se acercase a su casa, que su hijo no le reconociese, que solamente el perro se acercase a él, uno de los tópicos típicos más grandes, sí, sí, de la historia. Que huele a gasolina, pero le reconoce. Claro. El aliento debe ser a potito. Debe ser eso. El caso es que, bueno, pues Paul Verhoeven, de una forma muy acertada, dijo: mira, esto es demasiado ñoño, no me lo pongas. Y entonces lo cambian por una escena que a mí me encanta, porque va a ver su casa, está vacía, está puesta a la venta, lo cual me parece absolutamente lógico, que la familia quisiese mudarse, pues, por los recuerdos, el dolor, etc, etc. Y él mismo, según va avanzando, va dando una vuelta por su casa y va recordando lo que tenía con su familia. En sus propios movimientos y en su postura se va viendo dolor y angustia, que desembocan en que al final le pega un puñetazo a una de las pantallas y sale huyendo. De hecho, al final de la película, justo antes de que empiece la batalla final contra Bricker y compañía, están hablando de su familia, y Robocop dice: lo siento, pero no los recuerdo. O sea, lo que nos viene a decir es que él todavía tiene ese amor por ellos, todavía... Sí, hasta el sentimiento y el recuerdo es diferente. Claro, todavía siente el amor por su familia, pero no puede recordarlos como tal, porque encima le han robado esa capacidad de poder recordar. Es que al principio le dije, borra la memoria. Claro. Claro, pero a ver, las neuronas no solo son memoria. Cuando se conectan los axones pueden ser sentimientos, claro, pero pueden ser sensaciones. Tú date cuenta que la mitad ha salido a tomar el fresco. Claro, pero tú tienes ese cerebro, sí, tiene recuerdos mecánicos, sabe andar, sabe, no ha tenido que volver a hacerlo. No, pero es que lo tiene programado, porque es que la mitad de ese cerebro se ha ido a tomar el fresco. Sí. Entonces, claro, evidentemente ahí no hay material para trabajar. Entonces, la mitad... Pero las áreas del cerebro que aprovecharían serían las mismas. Aunque luego se usará diferente el cerebro, no puedes reprogramar el cerebro entero. En la ciencia ficción, sí. Sí, bueno, es ciencia ficción, vale, sí. Es que yo me pongo a lucrar sobre unas cosas. O sea, estamos hablando de Robocop y vamos a hablar de realidades médicas. No, lo siento. Bueno, esta escena que estamos viendo ahora a mí me llama mucho la atención, porque es cuando Robocop va a entrar al ayuntamiento, porque hay uno de los concejales que tiene retenido al alcalde y otros concejales para que le devuelvan su cargo,
Y entonces Robocop usa su... golpe de estado. Exacto. Robocop usa su visión de... térmica. Su visión térmica. ¿Cómo hicieron esta escena? Porque es curioso, es muy interesante. Ya que Paul Verhoeven pensaba que comprar o alquilar una cámara para poder hacer esta captura de calor de los cuerpos iba a ser terriblemente caro. Pero como había otra película que iba a salir, ¿no? No. Ah, es que podía estar relacionada con Predator, que también lo hace. Sí, no, aquí lo hicieron de otro modo. Aquí lo que hicieron fue coger a los actores y le pintaron el cuerpo en pelota picada. Es que es la otra opción que se me ocurría. Les pintaron el cuerpo con pintura fluorescente y lo pusieron todo con luz negra. Sí, sí. Y entonces tal cual. Y además, bueno, como tienes ese punto de vista de Robocop con las líneas horizontales, que es como muy, muy significativo del formato de vídeo NTSC que había en Estados época. Unidos, sí. Pues queda como muy, muy bien logrado. Qué bueno. Mira, el juego Nuke que hablábamos antes. Y bueno, pues en la pelea final que vemos que comentar un pequeño detalle. Antes de ir a la pelea final, cuando intenta detener a todos los miembros de la banda de Bodycare, hay un momento en el que va a por Leon Ash, el cual, recordemos, está interpretado por Ray Wise, al cual vemos o veremos después en Twin Peaks, como el padre de Laura Palmer. Al cual, cuando yo ya había visto Robocop cuando salió Twin Peaks. El caso es que de repente aparece Laura Palmer y veo a su padre y digo, ese es el malo. El malo, es que... ese es el malo. Porque ese señor tiene dos cosas. La primera, cara de malo. Y la segunda, un pelazo. Lo del pelo no lo entiendo, pero bueno. No, pero sí, tiene un pelazo tremendo. Ya, puede... pero para hacerle malo, la greña, ¿eh? Ah, no, para hacer malo es otra cosa. Ah. O sea, él tiene cara de malo y pelazo. Ah, vale. Eso para anuncios de HS o algo de eso. Claro. Entonces, cuando va a detenerle a la discoteca, que a mí me encanta esa escena en la que le coge, le pega un manotazo a la pistola y de repente un tipo sin parar de bailar la coge al vuelo y sigue bailando y dices, tu madre mía, este tío es tremendo. Luego, este hombre, el Leonard... Es que ese no tenía goma en la mano para que le rebotara. Claro, va a ser eso. ¡Ay, Dios santo! Le intenta dar una patada en los cataplines a Robocop. Que muy dices, inteligente. No eres el lápiz más amigable del estuche. Y que de repente tenemos una imagen muy, muy breve, muy rápida de Paul Verhoeven haciendo el idiota frente a la cámara. Así, ahí a modo de cameo. Cuando llegue el momento de la party, de la fiesta, os avisaré para los que nos seguís en YouTube que lo veáis. Los que estáis, si nos estáis escuchando en iVoox, pues lo siento mucho, pero no. Pero bueno, hablando del final, este momento en el que bueno, a mí me parece maravilloso, porque llega Luis, aparca el coche y se baja pecho descubierto diciendo, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues Bodycare le pega tres tiros y se cae al charco ese que había. Normal. Normal, pero bueno. Y luego le tiran un montón de vigas encima a Robocop. Luis aprovecha para reventar a Leo, que estaba en la parte de arriba de la maquinaria esta. Y entonces vemos a Robocop que saca, a mí me encanta, porque cierra la mano y le sale un ganchito, un pincho tremendo, que de ahí viene lo del pincho USB. Pues sí, pero eso también lo usaba R2D2. No. Arturito. No. ¿Usaba un pincho? No. No, no. Usaba una especie como de bueno, de si no era, garra, no era pincho. No era un pincho. El pincho es de Robocop. Y por eso, a partir de ahora, todo esto son pinchos. Aunque no se parezca. ¿En serio? Aunque no se parezca, claro. Vale, pues yo no sabía que era por eso. Me lo estoy inventando. Se lo estoy inventando, pero yo hago que me lo creo. Pásame el pincho. El caso
Es que utilizan. Era una conexión que se adaptaba a cualquier ranura, claro. Tal cual, efectivamente. Era más C que USB, pero bueno, era más redondito. El caso es que cuando le pincha a Boudicker en el cuello, como no tenían opciones muy grandes para poder hacer ese efecto, lo hicieron a la manera cutre. Le pusieron la manguera a Kurtwood Smith por dentro de la chaqueta para que la cogiese con la mano. Y entonces le vemos que está haciendo esto y saliendo el chorrete, pero porque se está sujetando la manguera para que salga para allá. Entonces así no tienen que maquillar, no tienen que hacer tal, no tienen que... Pues es tremendo. Y luego el final, lo que comentabas tú, cuando llega el viejo le dice, bueno, pues estás despedido, y entonces Robocop consigue matar a Dick Jones. Porque, claro, no tiene que saltarse la directiva, le da la libertad. En una imagen que además es muy curioso, porque el muñeco que utilizaron para hacer que Dick Jones caiga del edificio, se lo quedó el propio... El CGI estaba en pañales. Sí. Totalmente, totalmente. Ese es Ismael. Está... Venga, hola. Es que digo, a escucharlo, no, es Ismael. Y como nuestro hijo se llama igual, claro, se ha quedado así. Digo, no, es un compañero. Claro, de hecho, la primera película en utilizar CGI de forma medianamente convincente fue 6 años después en Parque Jurásico. Aquí está hecho todo a lo bruto, a lo bestia. Pero queda muy bien. Es que el CGI siempre queda peor que los efectos prácticos. Claro, pero es que si nos fijamos, a ver si puedo sacar la foto, pero cuando le dice estás despedido y Robocop dispara a Dick Jones, el muñeco este que cae, sí, tiene los brazos como de 2 metros y medio cada uno. O sea, es una cosa pasmosa. A ver. Vamos a ver si... Es verdad. Y mira, se ve, hay una pantalla, hay un croma detrás, eso se ve perfectamente. Claro, pues este muñeco que utilizaron para la caída de... Lo mismo es que era un poco orangután este hombre. Si se hace muy bien, queda bien, pero si no es mejor animatrónicos, que en pantalla queda mucho mejor. Eso es. Claro, efectivamente. Pero es que para que se haga muy bien... Pues tienen que estar dispuestos a pagar lo que no están dispuestos a pagar. La imagen congelada. Está congelada. La imagen está congelada. Estamos congelados. A ver. Es que estamos enviando cosas. Cuando nos descongelemos, nos avisas. A ver si estamos. Yo me voy a moverme ahora. La calidad se paga, efectivamente. Bueno, ahí tenemos la imagen de Dick Jones cayendo con sus enormes brazacos. Y lo que comentaba, este muñeco que se utiliza para la caída, se lo quedó el propio actor. Slenderman. Slenderman. Pues sí. Tal cual. Exacto. Yo había pensado en un mono, no había llegado a pensar, pero sí. Pues ahí lo tiene, y además él lo comentaba que lo tiene puesto encima de su escritorio, en su despacho. Pues pedazos de escritorio que tiene. No, hombre, que el muñeco es pequeño. No está tamaño natural. ¿Qué tontas soy? Lo que nos reímos por mi tontería. Pero está muy bien hecho, porque es que tiene expresión en todo, por eso pensaba yo que era más grande. Claro, no, es chiquitico, es chiquitico. Es chiquitico. Vale, pero es que tiene expresión de cara así. Como hace Slenderman. Como de que se cae. Sí. El caso, bueno, aquí el pequeño el cuerpo, los brazos necesitas el escritorio. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. De hecho, se lo pone, cuando va de viaje, se lo pone en el cinturón de seguridad. Claro, se agarra con un brazo aquí y con el otro abajo y ya está. Y bueno, además, otro detalle a favor de la película, el final. Muchas gracias, buen trabajo, hijo. ¿Cómo te llamas? Murphy. Y se acabó. Pero eso, además, es que prevalece su lado humano sobre la máquina, que es lo que están haciendo. Están intentando todo el rato vender un producto, están todo el rato deshumanizando,
Y el que se distingue es el humano. Pero sí, es que también pasa en nuestra actualidad. Estamos intentando cada vez ser más artificiales, cubrir ciertos estándares de lo que está bien, que es cada vez más artificial y menos humano. Y realmente lo que nos distingue y lo que nos hace irreemplazables es ser humanos. Sí. Y esto lo digo mucho, no solo por esta película, sino en la vida. Pero no perdáis la humanidad. El caso, y como pequeño apunte, ¿vale? O sea, ya hemos comentado lo que debíamos de Robocop. Seguramente luego pensemos que nos hemos dejado mil cosas en el tintero, es lo más probable. Pero sí que comentar, por ejemplo, el otro día estuvimos viendo la nueva versión de 2014, que es terriblemente mala. ¿Tiene fondo? Es muy bonita visualmente, porque las animaciones, los efectos especiales están muy logrados, pero pierde calidad, pierde velocidad, pierde fondo, pierde todo. Entre operador ya sabes que cuenta más empatía. En cuanto a más empatía, menos le gustan las empresas, pero más le gustan los clientes. Totalmente. En teleoperador, a los clientes le gusta que seas humano. Sí. Realmente, cuando se dan cuenta, cuando eres automático y te dicen, pero quiero hablar con una persona, o le dices, es que soy humano, se ponen súper contentos. Es como, ah, hay un humano para mí. Es un... Hay un humano en mí. Sí, y sí, las empresas intentan que seamos máquinas, pero así perdemos nuestro valor como personas. No sé, yo creo que mientras seamos máquinas podemos ser sustituidos unos por otros. No, efectivamente, la cosa es que las empresas quieren cada vez más máquinas, pero es que a la gente con la que tratas, con la que te entiendes, con la que hablas, con la que estás, al final lo que quiere es precisamente lo contrario, menos máquinas, porque no es, a la empresa le importa producir. Efectivamente. Por encima de todo, y a mayor cuanta mayor velocidad, mejor. O sea, si... Y si se muere alguien en tu empresa... Sí, les da igual. Les da igual. Efectivamente. Y es algo que hoy en día es lamentable, que todas estas películas que estamos hablando, que al fin y al cabo es solamente cine, no son nada más que películas, pero nos llevan avisando mucho tiempo del camino que llevamos. Y no solamente hablando de Robocop, Fahrenheit 451, 1984, todo te apunta... ¿Alguien te pone una visión de las empresas brutal? Sí. En Alien, igual que en este caso Robocop también, de forma diferente, pero sí que te plantan lo mismo, que los empleados no importan, lo que importan es el producto final. Lo que habíamos hablado antes, que al final no lo hemos comentado aquí, y cuando le están cambiando... empleados peleando entre ellos para tener comisiones y créditos, ¿qué dices? A ver, es que cuanto más peleen los de abajo, más enriquecen los de arriba, sí, siempre. Sí. Entonces, lo que hacen aquí, por ejemplo, con Robocop, qué asco, la empresa de Alien, la Butania esa. Sí, 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 sí. Además, es que les deja en muy buen sitio. A mí me encanta esa película por... No, es tremendo. Bueno, por muchas cosas, pero la visión social que da... Claro, es lo que estábamos comentando, cuando le están construyendo a Robocop, que lo habíamos hablado antes, pero se nos ha olvidado comentarlo aquí, que dicen, bueno, hemos conseguido salvar el brazo izquierdo. Pero habíamos comentado en una prótesis total. Total. Dice, bueno, ya está muerto. ¿Y podemos cambiarlo? Digo, hombre, él ha firmado los papeles, podemos hacer con él lo que queramos. Pues quítale el brazo. O sea, es... Ni se lo piensa. Es mercancía pura y dura. Y realmente, al final, para los que están en los despachos de arriba, la gente que trabaja para ellos en las trincheras, abajo del todo, viene a ser exactamente lo mismo. Carne de cañón, total y absolutamente prescindible, que se puede cambiar, se puede reemplazar, se puede... Y si pudieran quitarnos el brazo de uno, ponérsele al otro, la cabeza de este se le cambias al otro, y pues nos lo irían haciendo. Sería el Kanban, pero con los medios de producción. Totalmente. Bueno, pues yo creo que ya no podemos exprimir mucho más esto. Estamos bien de tiempo, son las 9, llevamos 2 horas hablando. Luego nos acordaremos de cosas que a lo mejor, si da tiempo,
Hombre, Robocop es justo eso. Ni muertos le dejan descansar y lo ponen a currar totalmente. Eso es lo que hemos dicho. O sea, que ya te mueres, dice que a veces dices, joder. No, y además. No es... tengo ganas de más que de morirme. Imagínate, luego llegan y te resucitan. Y dices, para eso me muero yo. Dice, venga, que a las 9 de la mañana estás en pie. Bueno, a las 9, que yo empiezo mucho antes. O antes. El caso es que, por ejemplo, cuando están presentando RP-209, es lo que dicen. Tenemos a un policía que no descansa, no pedirá baja. Sí, 24/7. O sea, es realmente el trabajador perfecto y el más barato porque no tienen que pagarle todos los meses, simplemente enchufarle a la corriente 20 minutos y fuera. Y dar un potito. No, porque RP-209 ni eso. Ah, bueno, ya. Claro, a este sí, pero al otro ni eso. El caso es que, bueno, pues aquí tenemos esta primera toma de contacto de Paul Verhoeven con esta nueva sociedad. El sueño de cualquier empresa, total. Tenemos el primer contacto de Paul Verhoeven en el cual ya nos va poniendo en antecedentes de el mercantilismo, del peligro de una sociedad controlada por y para la protección legal de las empresas y sobre todo del capitalismo extremo exacerbado al máximo exponente. Ojo, exacerbado al máximo exponente en 1987. Hoy en día hay es cosas normal. De aquí que se quedan flojas. De hecho, lo del por cambio eso de decía corazón de principio es que es. Yo por eso decía que era una película anticapitalista al principio de todo, porque es que es lo que te da todo el tiempo. Sí, sí. Y es lo que se ha perdido en la nueva versión. No, es que en la nueva versión se ha perdido todo. Porque en la nueva versión no hay una empresa que esté intentando generar un producto, sino que hay un tío que está intentando vender armas a los militares y a los policías, que en realidad son robots o son policías cibernéticos. El robot, el Robocop de la nueva versión, no le han borrado la memoria, no tiene ese conflicto de hombre versus máquina, que sí que tiene este Robocop. Tiene el conflicto de muerto y... No, ni eso. Pero dice, yo soy muerto legalmente, no puedo volver y eso... No, porque puede ir a su casa sí, pero cada vez que quiera. Lo que pasa que como empieza al a hacer... principio lo tiene... Empieza a hacer preguntas, pues le dicen, pues ya no te vas a tu casa. Eso es. Porque hay que lavar la cara al capitalismo, leñe, piensa en Hollywood. Piensa. Es que es verdad, es lo que decíamos antes, que antes las películas tienen fondo. Esa película no se había hecho para facturar, sino para hacer cine de calidad, y resulta que facturó. Y empezaron a hacer películas de este tipo. Entonces, una cosa es que te venga dado, y otra cosa es que lo hagas como... Yo, lo siento, pero para mí, hoy que estamos en el 4M, para mí las de Star Wars se hacen ya para facturar, y han perdido un montón de calidad sí. Porque han perdido el fondo. Se busca la facturación. Entonces, capitalismo bestial, yo creo que degrada todo, hasta sus propios productos. Totalmente. En el momento en el que se antepone el rendimiento económico por encima de la calidad, y eso es algo que le pasó a la propia productora Orion. Es decir, en el momento en el cual empezaron a priorizar, pues a partir del propio Robocop, porque como hemos comentado, en Terminator, pues era una cinta independiente, porque era independiente. La cual generó una cantidad de pasta increíble. Luego, pues, como aquello había generado pasta, dijeron, bueno, pues venga, vamos a darle a Robocop, que también tiene que darnos paguita de la buena. Y empezaron a tirar cada vez más por el merchandising, por la taquilla, realmente, por sacar pasta de taquilla en lugar de hacer productos de calidad. Y fue lo que provocó su hundimiento, porque en el momento en el que sacaron Robocop 3, que es horrible, o sea, es posiblemente de lo peor que pueda haber en el mundo, ya la empresa tuvo que ser vendida. Muy bien lo que dice. Es marketing, buscan lo que saben que vende y listo. Por eso las películas con menos presupuesto muchas veces plantean historias muchísimo mejor. Y sí, estamos de acuerdo. Totalmente. Así que... Pues hasta aquí hemos llegado con este primer acercamiento de Robocop. Bueno, no hemos hablado de el texto que nos ha mandado el viajero del tiempo. Ay, lo ponemos y nos vamos. Porque nos ha mandado una carta, porque
En este caso, nuestro viajero del tiempo, como se ha ido a 1987, todavía móviles, no ha podido mandárnoslo en MP3. Entonces nos manda saludos desde 1987. Iba a haberte hecho una crónica, pero anoche me quedé viendo la tele hasta las 1000 porque han estrenado el primer capítulo de Los Simpson y me he levantado tarde. Para no robarte mucho tiempo, te resumo. Alianza Popular quiere lanzarse a la conquista del gobierno español, para lo que han escogido como presidente a Antonio Hernández Mancha. A Lola Flores la están investigando por problemas fiscales, pero nos ha dicho que si ponemos una pesetita a cada español, así no tiene que pagar la multa. En música se produce un fenómeno curioso. En las listas de éxitos tenemos Duran Duran, Spandau Ballet, Guns N' Roses, Rick Astley, el Voyage Voyage, Mecano, y han aparecido varios discos de mezclas como el Max Mix 4, el Max Mix 5, el Multimix de Common Art o el Master Mix de Hombres G. Y de la tele lo que más me ha gustado es El Tiempo es Oro. Oye, me marcho, que he quedado con unos amigos en el Wendy's antes de que lo cierren por el burro de la carne de rata. Y nos volvemos a casa, que tenemos pendiente unas partidas con el Spectrum. Esta noche ponen en la segunda cadena Vampiros en La Habana. Besos y abrazos. Vampiros en La Habana, bueno. Nos manda un corazón enorme. Bueno, enséñalo si quiere. No, porque este se le he mandado yo. Ah, vale. El corazón es de él. Bueno. Y esto por parte de nuestro admiradísimo... Espera, que ha dicho otra cosa. Huele a Matrix. La primera buenísima, la segunda peor, y así peor con cada una de las que sacan. Totalmente, porque además finiquitaron el proyecto poco después con una teleserie, ya que una empresa canadiense compró los derechos porque la orden estaba en bancarrota, y hicieron una serie que era más parecida al Equipo A que a Robocop. ¡Qué buenas pelis de ciencia ficción nos dan los canadienses! No, es que se rueda todo allí porque el tema fiscal es mucho más económico. Pero bueno, es porque es barato. Al final siempre son los mismos actores, la misma gente. Es que me encanta porque ves un fotograma y dices, ah, esto me va a gustar. Pues la semana que viene, continuando con el ciclo capitalista violento de Paul Verhoeven, pues vamos a dar un pasito más hacia este análisis del fascismo social, y nos veremos, daremos un pequeño repasete a Desafío Total. Peliculón. Desde luego. No me canso de verla. Pues... pechos. No. ¡Ah! Bueno, hay que acabar con una tontería. Esto me recuerda una noticia que dieron en el Caiga quien caiga de Gran Wyoming, allá en los primeros 90, en el cual leyeron la noticia que era mujer de tres pechos se casa con hombre blanco. A lo que Wyoming respondió, pues va a ser un hombre muy ocupado. Bueno, muchas gracias por haber estado, muchas gracias por intentar estar. Te esperamos con los brazos abiertos, como siempre. Un beso a todos. Un beso. Adiós. Gracias.